médico ya ha determinado que por sus antecedentes personales y o familiares, usted es candidato a realizarse una prueba genética. Esto podría ayudar a entender el origen de la enfermedad en su familia, además de entender si existe un riesgo aumentado en la familia de padecer cáncer. A continuación, le voy a presentar algunos aspectos básicos sobre el cáncer hereditario que le ayudarán a entender qué es un estudio genético y a tomar mejores decisiones para su manejo médico. Cuando alguien recibe el diagnóstico de cáncer, es común que se pregunte por qué apareció el cáncer. En 9 de cada 10 personas, el cáncer ocurre de forma aislada y se puede asociar con algunos factores y no necesariamente con otros casos en la familia. Hoy en día sabemos que hay algunos factores que pueden aumentar el riesgo de cáncer, como son la edad, el estilo de vida y el medio ambiente. El otro 10% de los casos se considera cáncer hereditario y es cuando ocurre una mutación o una variante patogénica y que es heredada de los padres a los hijos. Esto aumenta el riesgo de padecer cáncer en las personas. Los genes son las instrucciones que recibe el cuerpo y que le indican cómo funcionar. Hay algunos genes que nos protegen del cáncer y por lo tanto, si tienen errores o mutaciones, aumenta el riesgo de las personas de tener cáncer. Si alguien tiene un error o una mutación en los genes asociados al cáncer, no quiere decir que tenga o que forzosamente tendrá cáncer, sino que tiene un riesgo aumentado de padecer cáncer en el futuro comparado contra el resto de las personas. Las características que nos hacen sospechar que alguien puede tener cáncer hereditario son las siguientes. Padecer cáncer a una edad temprana, aproximadamente antes de los 50 años. Que haya varios casos de cáncer en la familia del mismo tipo o de diferentes tipos. Tanto el lado paterno como el lado materno importan, porque heredamos la mitad de los genes de papá y la otra mitad de los genes de mamá. Los tipos de cáncer hereditario más comunes son el de mama, ovario, páncreas, colon y próstata. Un estudio genético es una prueba que nos ayuda a analizar el material genético de cada persona. Las pruebas genéticas nos ayudan a ver si hay errores o mutaciones en ciertos tipos de genes y se pueden ver como errores de ortografía en las instrucciones. Un estudio genético se realiza de una forma muy sencilla. Basta con tomar una muestra de sangre o de saliva y esto ayuda a analizar uno o varios genes. Habitualmente solo es necesario realizarse una prueba genética en la vida, pero en ciertas ocasiones cuando el estudio se considera incompleto o hay nuevos genes que analizar, se le puede pedir una segunda prueba. Si se detecta que usted tiene una mutación o un error en los genes asociados a cáncer hereditario, esto puede significar un aumento en el riesgo de padecer cáncer en el futuro y su médico puede hacerle recomendaciones para prevenir o detectar el cáncer de forma temprana. Los estudios genéticos nos pueden dar tres tipos de resultados. Negativo es el resultado más común. Esto significa que no se encontró ningún error o mutación en los genes analizados y que probablemente su tumor no tiene un origen hereditario. Positivo significa que se encontró un error o mutación en los genes asociados a cáncer hereditario y esto podría significar un aumento de riesgo de padecer cáncer en el futuro. En este caso, su médico puede hacerle recomendaciones para detección temprana del cáncer, como pueden ser estudios de imagen o endoscopías, realizarse con más frecuencia ciertos estudios, cirugías preventivas, tomar ciertos medicamentos que pueden disminuir el riesgo de tener cáncer y en algunos casos puede cambiar el tratamiento oncológico. Esto dependerá de su historia personal y o familiar y de sus preferencias. El tercer tipo de resultado es el de una variante de significado incierto.
Esto significa que se encontró un cambio en el gen, pero no sabemos si puede causar daño o no. Entre las personas tenemos diferencias y estas diferencias pueden ser debidas a variantes benignas. Cuando no sabemos si estos cambios en el gen o en las instrucciones del gen pueden causar un daño, le llamamos variantes de significado incierto. Este tipo de resultado no debe cambiar su manejo médico. Es muy probable que el laboratorio lo reclasifique y en ese caso usted sería informado. El resultado de un estudio genético tiene un impacto en su familia, ya que si se detecta que usted tiene un error o una mutación en los genes asociados al cáncer, su familia podría estar en riesgo de heredar la misma mutación o el error. Los hijos, los hermanos y los padres pueden tener un 50% de riesgo de haber heredado la misma mutación. Incluso si los resultados son negativos, puede haber ciertos factores no genéticos que se comparten en la familia y que aumentan el riesgo de padecer cáncer. En ese caso, su médico podrá hacerle recomendaciones para prevenir o detectar el cáncer en forma temprana. Es importante mencionarle que no realizamos en la mayoría de los casos prueba en menores. En la mayoría de los casos, el cáncer hereditario solo se presenta en la edad adulta y esto representaría solamente una carga emocional para los menores y para la familia. Sin embargo, es importante que usted lo comente con su médico, ya que en casos especiales sí realizamos prueba genética en los menores. Sí, sus resultados son confidenciales. Nosotros no lo compartiremos con nadie que usted no lo desee. Sin embargo, es importante que usted lo comparta con su familia y nosotros podemos orientarlo para que lo haga de una forma más clara. El resultado de genética le puede ayudar a saber si usted tiene mayor riesgo de padecer cáncer en el futuro. Sin embargo, no nos puede decir si el cáncer que usted ya tuvo puede regresar. El costo de realizar una prueba genética es variable. Depende del gen o los genes analizados, de la técnica utilizada y del laboratorio al que se mande. Los efectos secundarios de realizarse un estudio genético principalmente son a nivel emocional. Una persona que recibe un resultado positivo puede experimentar enojo, tristeza o miedo. Nuestro equipo va a estar preparado para brindarle el mejor asesoramiento. La entrega de resultados es variable. Puede ser de semanas a meses. La prueba se realiza en un laboratorio especializado. Puede ser en el laboratorio de su hospital o se puede mandar a otros laboratorios, en el país o en el extranjero. Le agradecemos mucho el haber llegado hasta el final de este video y esperamos que la información le haya sido útil para tomar la decisión de realizarse una prueba genética.